Parece que en Chivas ven la tempestad y no se hincan, o como dijera Ricardo Arjona, el problema no es que renueven su plantilla, el problema es que se viene el Mundial de Clubes. Por un lado, el rebaño sagrado necesita sanar sus finanzas para volver a tener solvencia económica y que le permita a la directiva pagar en tiempo y forma a sus jugadores. Pero en el contexto deportivo, el Club Guadalajara necesita regresar a los primeros planos y solo así demostrar que sigue siendo el equipo más popular del fútbol mexicano. No logró su boleto a la liguilla del Clausura 2018, pero conquistó la Concachampions y esto le permite disputar la justa mundialista. Es una oportunidad de oro para Chivas de trascender a nivel internacional, pero ¿cómo lo afrontará sin jugadores clave como Rodolfo Pizarro y Osvaldo Alanís, dos referentes en el medio campo? Y no solo ellos, pues León está interesado por la Chofis López y luego Rodolfo Cota también está en duda, pues deben pagarle 7 millones de dólares a Pachuca por el portero. Son momentos de reflexión en donde uno se pregunta hacia dónde debería inclinarse la balanza, ¿renovación o continuidad? Y la respuesta tiene aún mayor peso cuando sabes que en el Mundial podrías enfrentarte a Liverpool o al Real Madrid. Señoras y señores, terminó el partido, pero está en el Mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país.